Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Como veis, no estoy con el personaje que test y es porque he perdido una hora de grabación. Ya había hecho este vídeo, entre comillas, con otro personaje contando pues todo lo que había pasado porque he perdido como una hora. Pero en vez de eso, lo que he preferido coger y es otro personaje que tenía por aquí cerca. Realmente solo había vencido al otro boss y me acabo de hacer un speedrun corriendo hasta aquí, encendiendo todas las hogueras y la verdad es que lo he hecho en un momento. Por lo menos para enseñaros pues las dos escenitas que hay para que vierais Dios, por todo lo que mola de lo que viene ahora. A este, como sabéis, ya lo había matado, pero bueno, con este personaje pues he venido corriendo solo para encender esa hoguera y para mostraros pues el pequeño trozo, ya que la hora esa de juego la podría resumir en 15-20 minutos, ya que lo demás está explorando y tal, y no tenemos ahora que explorar ni nada, así que vamos a... ¿Os recordáis que el Capitán Cebolla se había puesto en la parte de arriba? Se había puesto en la parte de arriba y había una especie de demonio. Pues vale, pues vais a ver lo que pasa si voy a por el demonio, ya que prefiero coger y enseñároslo. Este lo tengo 10 niveles menos que el otro personaje, pero con el que estoy ahora actualmente. Pero bueno, yo creo que podré... Vale, bajamos por aquí. Y recordáis que este personaje pues decía eso. Habéis revelado el misterio del ascensor, eso ya nos lo dijo. Y lo de la bestia, que le ponen los pelos de punta. Dice, piénsalo bien antes de seguir. Vale, pues nosotros... Lo que pasa es que claro, ya que estoy con este personaje que me da un poco igual... ¿Estoy vivo? Sí, no he muerto en el camino aquí. Con este no tengo nada. Uf, digo, a ver si tengo alguna cosilla. Pues nada. Si bajamos, que esto me dejó flipado, pasa esto. Bueno, si bajamos y llamamos al bicho este. Bueno, más que llamamos es si nos ve. Y ahora me quiero fijar más en este miniboss que hay aquí porque me recuerda mucho al demonio de los primeros juegos, pero es que una especie como de árbol este demonio, al igual que las personas que vamos a ver ahora por esta zona que están como hechas árbol. ¿Veis? No, you should have waited. Well, it's too late now. I, Sigurd of the Knights of Caterina, fight by your side. Joder, madre mía. Madre mía. Ya le queda poca vida. Lo que pasa es que yo también tengo... Vale. Lo acabamos de derrotar. Y vale, hemos completado pues esta parte que se supone que es la quest lane de este señor. Yo, la verdad es que cuando bajé de ahí y pasó esto, te dice, ¿qué haces, loco? Yo me quedé loquísimo, es en plan, hostia, a ver si la he cagado, ¿no? Había que hacer otra cosa. Y digo, a ver si ahora van a matar. Pero la verdad es que es epiquísimo como nuestro amigo, mira que nos ve la cara, nuestro amigo coge y lucha ahí con nosotros y tal. Y bueno, si ahora hablamos con él. That was quite a performance. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. But for the moment. Y te da una bebida que se supone que es una bebida que nos supone como que se la ha inventado él, ahora lo veremos. My sword and our victory together. Y nos dan un gesto. Long may the sun shine. Y ese gesto se le brinda. Well, Y ahora, pues I'm como going siempre to suele have myself hacer, nuestro amigo se echa una a siesta, aunque sea otro little distinto nap. de Catalina. The only thing to do really after a nice toast.
Vale, pues ahora está ahí roncando. Y bueno, el objeto que nos ha dado es este, que lo que hace es recuperar PS y aumenta resistencia a la congelación. O sea, para el boss de abajo, por ejemplo, nos hubiera venido esto de puta madre. Solo Sigward podría descubrir una bebida que hasta los no muertos disfrutan. Tras los largos años que ha pasado no muerto, puede que desee tomarse un par y disfrutar como si todavía estuviese entre los vivos. Vale, luego esta parte estuve aquí observando realmente. Esta parte yo creí que era una parte nueva, pero no, comunica con donde está el árbol. Voy a hacerlo rápido, no voy a luchar ni coger objetos porque no había nada de interés. Las cosas de interés pues ya lo veréis con otro personaje, o bueno, lo voy a mostrar, lo único que hay de interés en esta zona. Hay que tener cuidado porque aquí ya hay bastantes enemigos de estos que caen en las cabezas, por ejemplo ahí, eso es una trap que te cagas. Pero bueno, a ver, por aquí. Todo esto lo voy a hacer rápido para conseguir, aunque no tengo frascos, pero bueno. Ahí un cofre. Y aquí arriba tenemos a dos señoras que yo también me quedé flipado porque están ahí como juntas, en plan, hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que pues aquí te entretienes a menos 20 minutos, 25. Y nada, lo interesante es aquí, que si te das cuenta, vale, porque si no, no te das cuenta. Esta torrecita. Yo aquí iba bastante poco a poco, por si acaso, pero bueno, ya. Uf, lo malo es. Me cago en la puta. He caído mal, tenía que haber saltado. Bueno, no pasa nada. Lo que no sé es ahora dónde apareceré. Porque he encendido hogueras, pero. Ah, sí, en esta sí que he descansado. Bueno, no pasa nada. Vamos otra vez. Lo que pasa es que. Bueno, voy a ir, pero creo que más que nada por mis almas. Sí, va, lo voy a enseñar. Vamos a hacerlo más rápido y ya está. Vale, tengo que llamar al ascensor. En esta parte me mataron una vez con unos bichos que vamos a ver ahora en esta nueva zona. Y tal. Más que nada hago este vídeo con este personaje para que veáis, por ejemplo, esa escena de Sigward de Katarina, porque es que es una maravilla. Donde encontramos el anillo de Chlorantic, que es lo que os iba a enseñar ahora. El anillo de Chlorantic, que es muy bueno. Y también, joder, qué careto que tenemos, ¿no? Y también, ¿cómo se llama esto? El anillo, o sea, no, el tier de Mirra, Lucatil de Mirra, del Dark Souls 2, que es el que llevo ahora con el otro personaje que me veréis. Lo llevo más que nada porque me gusta, no me beneficia tanto, pero bueno, como me gusta ir a medium roll, no me gusta ir tan pesado, pues entonces pues lo llevo. Y bueno, ahora, como veis, ha desaparecido nuestro amiguito de aquí. Se supone que hasta la siguiente vez que nos lo encontremos. Y vamos otra vez para arriba. Vamos por aquí. Y vamos a hacer otra vez el caminito. Y bueno, la siguiente zona, me entretuve también por eso. El vídeo duró una hora, pero se me jodió la grabación. Entonces, pues, eso no fue una putada, pero bueno. Que eso, que me entretuve aquí más o menos media hora. Más media hora en el bosque que os voy a enseñar ahora, que es de la nueva zona. Donde cogieron y me mataron. Esa muerte la voy a contar igualmente. Vale. ¿What? Gracias. Se perdió con la conexión. ¡Pam! Pues nada. Muchas gracias por tirarme el juego. Vamos a jugar offline. Hasta que, no sé, internet tengo. A lo mejor se ha caído ante un momento internet, por eso nos ha echado de aquí. En serio, me vuelve. No puedes estar en. No. Pues nada, chicos, voy a hacer una pequeña pausa y voy hasta allá. Porque es que, joder. Vale, ya estoy aquí, no me he caído. Vale, pues nada. Y aquí, en este cadáver, tenemos el tier de Mirra. Falta la máscara, que la máscara ya me han dicho que se consigue cambiándose al cuervo. Vale, pues nada, y esta torrecita nada más lo único que hace es conectar con esto. Ahí es donde luchamos contra el boss. Y allí pues está eso. Voy a utilizar un hueso de regreso para ir otra vez a la hoguera. Y así pues terminar esta parte. Ahora vamos, vais a ver una pequeña parte de un bosquecito que es como... yo lo llamo como un pasillo hacia la nueva zona, ¿vale? El camino de los sacrificios. Bueno, sí, iba a descansar, pero tenemos todo. Aquí hay unos enemigos muy curiosos que vais a ver ahora. Son una especie de pájaros
¿Veis? Sin plumas, monstruos, que cuando nos acercamos empiezan a salir las plumas. Tenemos unos 3 o 4 segundos para vencerles. Porque si no, se transforman en eso y ya os digo que ahí da un asco vencerles que te cagas. Aquí a este le podemos caer así. Y aún así. Dios. La verdad es que estas armas son las que empieza el de destreza, ¿vale? El personaje de destreza. Realmente, como solo he luchado contra el primer boss con este. Bueno. Piedra de la tal. Esta la tenía yo con el otro. Ah, sí, deshace un huido, vale. Vale, voy a pasarme esta zona rápido porque lo único que es todo esto. Hay un personaje que no te invade, pero está ahí, que es como. Como decir, han puesto ahí como otro guiño un personaje. Es que, claro, enseñároslo va a ser un poco muerte. Pero bueno, va. Lo voy a enseñar rápido, pero no voy a derrotarle, ¿vale? Va a ser por aquí. Este lo que hace es como darle potencia a los enemigos. Y vale, ahora una vez que vengamos aquí, va a salir por ahí. Y es personaje como de Mildred Deborah, ¿vale? Además, si veis la descripción, veis que es una carnicera. Bueno, carnicera come hombres, ¿vale? Es como un guiño a ella y a la del Demon Souls. Que a mí, primeramente, no había caído en Deborah, pero sí que había caído en la de Demon Souls. Y nada más, aquí, si caéis, justamente hay un objeto que es el tomo del clérigo para que los clérigos, para que les potencie el ser. Y ya está. Ahora lo que hacemos es correr hasta aquí, que es lo último que me falta ya por enseñaros. A esos dos personajes. Parece que los enemigos ni vienen. En fin, vale, os voy a enseñar a estos personajes que es lo más curioso que me queda por contar. Porque justo al encontrar aquí una marca se me petó el juego. Y ya está. Oh, hello. How do you do? I am Anri of Astora, unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. What? Are you too in search of the Lords of Cinder? We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farren Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. Supongo que la podremos invocar con una para luchar contra Aldrich. Oh yes, he's not very talkative. Y esas horas. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. We are well along the road of sacrifices, beyond the flooded woods. Vale. Una cosa, bueno, si hablamos con él no nos va a decir mucho. Y nos da el pacto de los centinelas azules. Vale, una cosa curiosa que me acabo de dar cuenta ahora, y es que había escuchado algo de eso por Twitter. Si somos nuestro personaje es hombre, hay algunos PNJs que van a ser mujeres en vez de hombres. Y si somos mujeres, pues van a ser hombres. Este es el caso que me acabo de encontrar. Con el otro personaje, que es con el que estoy jugando, que soy una mujer, este era un hombre. Creo que tenía el mismo nombre de personaje, pero era un hombre. Y ahora que soy un hombre, con este personaje, me acabo de dar cuenta que es una mujer la que nos habla. Y es algo bastante curioso, realmente, depende si eres hombre o mujer, sí que tenían razón lo que estaba escuchando de que hay personajes que son sí que son hombres o mujeres. Y eso me ha parecido muy interesante. Pues esto ya estaría todo, ahora si descansamos esos ya se piran. Y lo único que me faltaría por enseñaros, en el Santuario de la de Fuego, pues uno o dos diálogos bastante interesantes sobre la Legión de Farron y alguna cosilla más. Más que nada porque ahora vamos ya, tenemos ahí el lugar para ir a por los de Farron o a por otros a otro sitio. Aquí tenemos una mujer nueva que se ha venido al nexo pero luego desaparece. Al igual que vimos anteriormente que había ahí arriba un señor y ya no está al lado de aquel tal. Pues no sé, parece que aquí de vez en cuando había gente. You're an unkindled, aren't you? I am Cirrus of the Sunless Realms, former servant of the divinity.
duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. Vale, creo que ya no te dice nada más. No. Vale, otra cosa curiosa, aparte de eso, es nuestro comerciante este de aquí. ¡Ah! Mierda, que con este personaje no lo liberé. Bueno, de todas maneras, lo que hace, que os lo enseñaré luego con el otro personaje. Nos dice de, oye, ¿quieres que vaya por más tesoros? ¿Me dejas ir a asaltar a gente? Porque el tío es un ladrón. Entonces tú le dices sí, decirle de ir a saltar o no. Yo le he dicho que no por miedo a que pase algo. De todos modos, creo que más adelante sí que le voy a decir a saltar para ver qué pasa. Luego, más cosas curiosas aparte de eso. Bueno, como veis, no está nuestro amigo este que estaba triste todo el día. Y esto no sé si lo enseñé en otro vídeo o no, porque esto lo estoy grabando un poco después de haber avanzado, ya que tengo bastantes horas de juego. Y aquí ha aparecido un personaje que luego me di cuenta de que es el... Ah, vale. No podemos salir de aquí, esto es otra cosa curiosa, si no estamos vivos. No entiendo realmente el porqué de esto. No sé si es para algo para más adelante o qué, no tengo ni la más remota idea. Y aquí donde estaba la espada, vemos, o sea, la espada de Artorias, vemos que está aquí nuestro amigo, el que estaba triste. The poor wretched souls. Be they lord or legend, the curse shows no mercy. What a sham. The poor be they... What a sham. Vale, me acabo de acordar que esto lo enseño más adelante en un gameplay cuando intento ir a la torre esa, porque más adelante he comprado la llave. Y yo lo enseño y digo, ¿este quién coño es? Porque no tenía ni idea. Pero luego caí más adelante. Que tiene la misma ropa y que es el mismo tío que estaba triste. Lo que pasa es que creía que se había ido a otra zona y no, se ha ido por el momento ahí. No sé si más adelante se va a unir a la legión de Farron y lo vamos a tener que matar o algo, no tengo ni idea. Pues nada, con eso y un bizcocho ya os dejo y seguidamente viene lo que ya pude empezar a grabar después de esta hora perdida. Así que hasta ahora. También me ha hecho mucha gracia porque la fortaleza hasta el camino que estaba me recordaba al antiguo santuario enlace de fuego. ¿Veis? No sé, me ha recordado así de lejos, pero bueno. Cangrejo delante. Hay unas cuantas murallas, eso es Lothric. Se supone que allá está la fortaleza que tenemos que ir. Hay un tío con un puto palo. Vamos a ir por aquí, a ver. ¿Qué coño? Ah, que no se ha muerto. No entiendo estos tíos aquí qué hacen con estos palos, tío. ¿Aún no ha muerto? ¿En serio? Necesito encontrar ya un arma potente, porque esto no puede ser que... Ahí abajo hay otro. Eso creo que será una calavera de estas. Pero siempre que están con un muerto... No entiendo, este sitio es muy extraño, ¿no? ¡Hostias! Esos carabitos son del 2. ¿Qué les puede el fuego o qué? ¡Hostia! ¡Au! Aquí parece que ha muerto gente y o les está costando porque... Lo digo más que...
Joder, con el perro este. A ver. Se acaba como de teleportar, pero me cago en el puto perro. ¿Y tú qué pasa contigo? Otra titanita y una pica. No sé qué hacer, si explorar todo esto. Voy a mirar qué hay aquí. Estos son los que ponían veneno, ¿no? ¿Qué coño es esto, tío? ¡Hostia! Sí, hombre. Sí, hombre. Espérate, espérate. Wow, 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 wey, yeah, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Me parecía un puto NPC y al final ha sido un loco. Vale, por aquí era por donde podíamos ir por arriba. Me quedan pocos frascos, Bueno, lo bueno es que tenemos ahí como un atajo. Vamos a explorar todo lo que hay aquí y así ya nos volveremos luego. Y en caso que tengamos que descansar en una hoguera o algo. Bueno, las bestias estas dan un poquete de miedete, ¿eh? No voy a decir que no. ¡Hostia! ¡Hostia! Ahí hay otro de estos del tutorial. Podría ser... ¡Oh! ¡Un caballero negro! Ya veo cositas de Win. Hostia, macho, me he emocionado un huevo, Entonces... Hostia. Hostia. Dios, esto es como un momento épico. ¡Wow! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hasta... ¡No! ¡Hasta luego! ¡Puto caballero negro, tío! ¡Que no, que no! ¡Que hasta luego, hasta luego! ¡Que no pasa nada! Yo... ¡Hostia, qué... pero qué... Bueno, me ha metido un ataque cargado, también hay que decir que el ataque cargado hace un huevo de daño, pero... ¡Hostia puta, macho! ¡Puto caballero negro! Vamos a descansar.